¿Sabes por qué algunas personas dibujan mejor que otras? ¿O por qué hay gente que lo recuerda todo? Vamos a meternos en tu cabeza sin permiso. Hoy hablamos de educación y creatividad. What? Hay mucha gente que se flipa hablando del cerebro y de educación, pero aquí la clave es contrastar la información. ¿Cuántas veces has oído eso de que solo usamos un 10% del cerebro? ¿O de que tenemos un cerebro creativo y otro analítico? ¿Cuántas veces te han echado la bronca en clase por equivocarte? Vamos a rascar en el tema del aprendizaje con dos cracks con mucha cabeza, Ainara Zubillaga y Cristina Balbás. ¿Por qué nos da tanto bajón cuando cometemos un error? Es imposible saber cómo tenemos que hacer las cosas si no sabemos cómo no tenemos que hacer las cosas, ¿no? El error forma parte de lo que es aprender. Es verdad que aquí en España, nuestro sistema educativo no trata muy bien el error y se penaliza, lo castiga totalmente. Hay estudios que indican que cuando vas a repetir un error que has cometido anteriormente, unos milisegundos antes de que lo cometas, tu cerebro hace un pico diciendo con esa piedra ya has tropezado. Es curioso porque cuando somos adultos, por ejemplo, algo tan clave como la ciencia, cuando tú estás probando una teoría nueva y no sale, eso es publicable. O sea, porque ese error hace que otros científicos, que otras investigaciones no lo cometan, ¿no? Tendríamos que sacar como el journal de las cagadas, ¿no? Exacto. Que nos dan mucha información. De impacto. Sí. Cuando hablamos de ideas parece que se nos tengan que ocurrir ahí como una epifanía mientras estamos cantando Adele en la ducha o directamente las copiamos de Instagram. ¿Pero realmente la creatividad es un flash divino o es más un proceso? La creatividad hay que empezar a desmitificarla un poco, porque tenemos como vinculada la idea de que el ser creativo es como una especie de ser especial y que parece que naces directamente tocado por la varita mágica de la creatividad y no existe ninguna otra manera de ser creativo, ¿no? Y la creatividad, como cualquier otro proceso, se entrena, se forma, se enseña y hay cosas que la promueven y hay cosas que la frenan. ¿Qué nos pasa con el aburrimiento? Bueno, es que está muy mal visto aburrirse, ¿no? Tenemos este nombre nuevo que nos hemos inventado para esto, que es el FOMO, el Fear of Missing Out, que te da pavor perderte algo. Entonces, si te desconectas un minuto de las redes y han colgado algo que lo peta y tú no lo has visto, pues estás fuera, eres un loser. Que no tiene la agenda llena, es como que se percibe que es un fracasado. Y el tener tiempo para aburrirse, para empezar, no está bien visto. Pero la verdad es que es un elemento esencial para la creatividad. Lo llevamos muy mal. Hay un estudio que sacaron hace poco en la Universidad de Pensilvania que metían a distintas personas en una habitación, creo que eran solo 15 minutos, y les tenían ahí sin hacer nada. Y la inmensa mayoría, aunque no recuerdo muy bien el dato, preferían darse una pequeña descarga eléctrica antes que estar ahí sin hacer nada. De hecho, es súper interesante porque había una brecha de género y es que era el 66% de los hombres y el 25% de las mujeres. Aunque también te digo que yo creo que sería de ese 25% de mujeres que, por probar, a lo mejor no, te da hasta... Vamos mal lo del aburrimiento. Hay más gente que le mola el BDSM de lo que pensamos, quizá. Es otra de las opciones. What? Bueno, pues hay muchos mitos que rodean el tema del cerebro y el aprendizaje. Quiero que me rompáis ahora mismo así, pim, pam, un par de mitos de estos muy extendidos. Bueno, a mí el primero que se me ocurre es el clásico solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¡Qué absurdo! O sea, nuestro cerebro gasta mogollón de energía. Somos vagos por naturaleza. ¿Por qué haríamos eso? El cerebro se activa selectivamente, se activa en unas partes o se activa en otras según lo que esté aprendiendo o recordando. Y eso se une también al de las inteligencias múltiples, que es una cosa que en educación además tiene mucho peso, hasta el punto que hay muchos colegios que se venden, ¿no? Como que están construidos, todo lo que pasa dentro, desde las inteligencias múltiples. Inteligencias, hay una y se acabó. Es útil darle variedad a las formas de aprender. Y es cierto, ¿no? Porque... que hay niños que se les da mejor una cosa que otra y está muy bien tenerlo en cuenta para, bueno, pues poder encajar con ellos y enganchar con ellos, ¿no? Pero de ahí a pensar que hay una teoría científica que dice que tenemos 7-8 tipos de inteligencias... No, y lo más grave del asunto es que defiende esta teoría que solo aprendes bien si aprendes en tu inteligencia preferente. Esto es, si tú bailas fenomenal y lo petas en TikTok, ¿solo puedes aprender bailando? Pues no es verdad. Pues es otro neuromito. Exacto, el del rol de las emociones en el aprendizaje, que por supuesto que están ahí y son necesarias y hay que tenerlas en cuenta. Pero la relación tan directa
con el aprendizaje no es la que se dice por ahí. Claro, pero separar totalmente disciplinas y tipos de aprendizaje es un error, ¿no? Y vemos cómo cada vez triunfan más, pues, por ejemplo, youtubers como Ter, que unen desde la arquitectura con las Kardashian y la cultura pop y Rihanna y todo el mundo. Y así la gente pues aprende muchísimo mejor si lo relacionas con cosas que conoce. Bueno. Para el 2040, ¿en qué te ves trabajando? Hacer una especie de arquitectura más eco-friendly. Me encantaría trabajar de project manager. Yo me veo con mi propia empresa enfocado a algo de moda. Futurista. Pues hacer reportajes por todo el mundo con que tenga que ver con el mundo de la astrología. Pues yo me veo abriendo una tiendecita para mí, mía, de patinete, así, para, pues, bueno, para fomentar que la gente patine más en vez de moverse en coche. Dentro de 20 años querría hacer un algoritmo que regule la ley con inteligencia artificial. ¿Te pasa que tus padres piensan que pierdes el tiempo porque te pasas el día viendo vídeos en YouTube? Pues ven por aquí porque te vamos a dar una clase magistral. ¿Va a cambiar las cosas con esto de la educación online? ¿Se va a quedar desactualizado el tema de las clases? ¿Dejaremos de ir a clase? Creo que en la universidad posiblemente sí cambie mucho el modelo. En la universidad asistir a clase es una clase presencial que puedes perfectamente ver en un vídeo en YouTube. Pero dicho esto, en primaria, en secundaria, yo creo que el contacto entre los compañeros, con el profesor, eso es insustituible. Y ya no solo te sirve para aprender matemáticas, sino para aprender otras habilidades. Yo creo que hay dos cosas muy importantes que tiene la educación presencial. La primera son las soft skills, que son aquellas cosas que tú aprendes. ¿Qué es eso, con el profesor? ¿Skills? Las que me das tú cuando nos vemos. Son el tipo de interacciones que consigues cuando interactúas con gente, sí, valga la redundancia, que no puedes aprender con una pantalla. Sean charlas en público... Asertividad, trabajar en público, trabajo en equipo... Las soft skills es verdad que se aprenden mucho mejor cuando es en persona. Yo quisiera añadir que creo que YouTube ha creado, digamos, una parte de la educación que antes o no existía o era muy difícil de impartir por falta de tiempo en las escuelas tradicionales, que es la parte de la motivación. Es decir, el alumno es importante que entienda por qué se está empollando o por qué está aprendiendo a hacer las fórmulas, y creo que con YouTube se consigue muy bien. De hecho, los americanos ahora le han puesto nombre, le han puesto Flipped Classroom. Básicamente es eso, que los alumnos incluso vean en su casa un vídeo antes o dos o tres para que cuando lleguen a la clase se enfrenten a la asignatura o a la lección desde un punto de partida un poco más avanzado. Ahora la gente está aprendiendo de una forma más cercana, incluso divertida, y nos puede hacer pensar que algún día la gente pueda aprender sin esfuerzo. ¿Esto es posible? ¿Aprender tumbado en la cama? Yo creo que hay eficiencias de aprendizaje. Lo más bajo es ponerte un podcast de 5 horas, sí. Lo segundo sería memorizar, que es que no integra realmente el proceso, pero lo sabe replicar, sí. Y lo tercero, que requiere más esfuerzo de concentración puntual, pero que es más eficiente a la larga, es entender lo que está ocurriendo. Claro, y este es el caso de nuestra generación, que no es único en España, en el mundo la educación también está evolucionando. ¿Cómo está la cosa de España con respecto a otros países? Hay cosas que no se pueden trasladar de un país a otro. Y que no existe el sistema educativo ideal por ahora, entiendo yo. Porque aquí en España a lo mejor hay más abandono escolar, pero sí que es verdad que la gente sale más feliz, entre comillas, en el día a día de ir a la escuela. Luego comparas con Corea del Sur, sí, por ejemplo. Es otro factor. Y es verdad que en las pruebas PISA sacan un montón de notas. Sí, porque al fin y al cabo, para comparar los países, han inventado lo de los informes PISA. Pero luego se suicidan todos. Entonces, bueno, todo no. No, pero me entiendes. Alguno queda. Que ojo con Corea y su sistema educativo, que en 40 años ha pasado a ser un país súper analfabeto y con problemas para competir en el mercado internacional a ser una de las potencias mundiales. Hombre, no a cualquier precio. Hasta 2011 todavía podía haber violencia física en las aulas. Sí, no, decía que en Corea del Sur es verdad que se sacan muchas mejores notas, pero al final la gente eso lo paga. Lo es un sistema más frustrante. Les exigen tanto y tienen tanta presión por sacar buenas notas, por forjarse un futuro, por llegar a la universidad, por trabajar. Están tan estresados que los niveles de estrés son preocupantes. Viene tan preparado de fábrica como un móvil, así que con cada actualización cambia su configuración. Parece que tu tablet, tu smartwatch o tu smart TV tampoco dejan de aprender, así que a este paso, ¿cuál será la diferencia? ¿Serán las máquinas más humanas? Three, two, one.
Y claro, y el futuro que nos depara, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Nuestro profesor va a ser una inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a aprender las relaciones humanas? ¿O realmente ya interactuamos con máquinas, ¿no? En cierta manera. Hay un derivado que tiene que ver con la realidad virtual, por ejemplo. O sea, ¿qué mejor que asistir a la Segunda Guerra Mundial para que te la expliquen, ¿no? Coges tu silla, te sientas en medio de clase, te pones las gafas, ves la Segunda Guerra Mundial, entiendes lo que ha pasado, incluso la sientes y te quitas las gafas y ya está, ¿no? Se ha normalizado el uso de la tecnología, se ha normalizado el uso de una cierta inteligencia artificial, como pueden ser los pues Alexa, Siri, etcétera. A medida que las generaciones naturalizan eso, naturalizan también el contacto con un ser artificial que casi tiene connotaciones vivas, ¿no? De hecho, ya hemos visto casos, ¿no? En la NASA, ¿no? Cuando se perdió uno de sus robotitos en Marte, se perdió, pues, bueno, una llorera perdió, colectiva. Yo no tengo claro que se perdió. ¿Ah, no? Yo creo que se fugó. ¿Se fue por patas? Porque estaba harto de que le hicieran moverse un centímetro a un centímetro. Dijo, yo puedo moverme más rápido. Y se fue. Tengo más capacidades, quiero ser libre, como Wall-E. Existe el caso, o lo que sería en ciencia el valle inquietante, que es ese ámbito en el que cuando tienes a un robot que es muy parecido a un ser humano, te da miedo. Te da reparo. Entonces, se están creando robots que no se parezcan tanto a los seres humanos porque, por ejemplo, Sophie o otros de estos robots que son tan humanos, les dan alguna característica para que no lo sean. Por ejemplo, no le ponen piernas. Todavía no estamos preparados para tratar con seres artificiales extremadamente parecidos a nosotros. Pero entonces, a ver, ¿nos podemos ir de cañas con Siri? Voy más allá, ¿nos podemos enamorar de Siri? En Estados Unidos hay un estudio que refleja que entre las personas, en este caso, mayoritariamente hombres, entre 25 y 45 años, tienen sueños eróticos o, por lo menos, pensamientos de carácter erótico con la voz y la representación física de esa voz que significa Siri. Es decir, no sé si se enamoran o no, pero tienen deseo. El machine learning, porque a mí esto me preocupa. ¿Cómo aprenden las máquinas? ¿Aprenden como los seres humanos o de qué forma aprenden? Imagina que quieres aprender a distinguir fotos de perros de gatos. Vale, le pasas a la máquina 1 millón de fotos de perros, 1 millón de fotos de gatos, y al final la máquina, con esto del machine learning, es capaz de detectar patrones, como que el gato te tiene bigotes, y aprende a distinguirlos, sin que tú le digas cómo, simplemente a base de ejemplos. Lo que pasa es que eso no lo hace porque lo entienda, lo hace simplemente por estadística, de alguna manera, sí, ¿no? Por un big data aplicado de forma masiva, aplicación de datos de forma masiva, hasta que discierne. Supongo que aquí interviene el sesgo, en gran medida, ¿no? El sesgo, además, hay un ejercicio que se puede hacer, que lo podéis hacer todos, ¿no? Es coger el Google Translator, poner she's a doctor, he's a nurse, es decir, ella es una doctora y él es una enfermera, o un enfermero en este caso, lo pones, lo traduces al turco, el turco no tiene género, coges el turco, lo vuelves a poner para traducir al inglés y te habrá puesto que el hombre es el doctor y la mujer es la... Es decir, el sesgo aparece del hecho de que los seres humanos tenemos unos condicionantes que muchas veces utilizan esas fake news para condicionarnos luego la respuesta. Es tremendamente interesante porque como la inteligencia artificial depende de nuestro propio criterio, nace de ahí. Sí, es que de hecho sigue. Si hay un sesgo existente en la población, el machine learning o la inteligencia artificial lo encontrará y lo aumentará. Y por eso yo creo que es súper importante que haya máquinas y que haya ciencia intentando combatir esto. Pero es que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tener nuestras propias defensas. De poder nosotros pensar y analizar, ¿no? ¿Qué me están dando aquí? ¿Y esto yo por qué me lo creo? Que también es importante que nosotros sepamos lo que hay dentro de esos algoritmos y de esa máquina, ¿no? Que no digamos simplemente, pues esto es un oráculo aquí mágico que va a hacer no sé qué y me lo va a dejar todo bien. Bueno. Con estos avances con el deep learning y tal, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Van a aprender a aprender las máquinas? ¿Nos van a superar al cerebro humano o eso será imposible? Ahora mismo, obviamente no. El computador más grande del mundo y más potente del mundo, de carácter privado, es un ordenador que es capaz de simular el 1% de lo que es capaz de hacer un cerebro humano. Vale, el machine learning se programa con algoritmos, pero ¿quién programa el algoritmo, no? ¿Habrá un ser humano detrás? Bueno, pues en muchos casos sí, todavía, pero ya cada vez más se tiende a que haya algoritmos que a su vez generan nuevos algoritmos. ¿Y quién programa ese algoritmo que genera el algoritmo? Pues más algoritmos, pero al final, por ahora, siempre al final de la cadena, hay un ser humano. Esto es un término que vamos a escuchar en los próximos tiempos. Se llama singularidad tecnológica. Es cuando las máquinas sean capaces de reproducirse a sí mismas sin ninguna intervención humana. Bueno, Rocío, ¿cómo fue esa vaina por ahí? Pues Javi, tengo un poco el corazón roto porque me estoy acordando del robot ese pobre perdido en Marte, solito, ay, pobre, sin amigos, sin nada. Pero Rocío, no seas ñoña. ¡Vuelve, Rocío! En cualquier caso, todo esto nos ha servido para hacernos muchas preguntas, como cómo será aprender en la era de los viajes en el espacio. ¿O qué estudiaremos si llegamos a vivir más de 180 años? ¿Podremos aprender historia viajando en el tiempo? Uf, quita de viajes en el tiempo, que para viajes en el tiempo nos vemos en el próximo Watts. ¿Watts? What? What?
What?